Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy compartiéndoles una pesca más desde aquí, desde la bahía Topolobampo, que está a mis espaldas. Y bueno, pues el día de hoy me anda acompañando el amigo, el compa Dani. Les voy a presentar la tripulación. El compa Dani, Snap Bass, ya lo han visto en algunos otros videos. Mi papá, que ahí anda haciéndonos competencias desde temprano. Y bueno, pues el plan que traemos el día de hoy es hacer pesca con carnada viva, que es una pesca que hacemos muy usualmente aquí en el canal, pero la vamos a hacer de noche. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a pescar de noche con carnada viva? Bueno, en la noche todos los peces carroñeros, todos esos peces pequeños que andan en el día no están. Entonces le da mayor oportunidad a los pargos, a las curvinas, a los robalos, de que cuando nosotros ofrezcamos la carnada, vayan y lo agarren, ¿no? Todos esos peces pequeños no van a estar de noche. Entonces, pues es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar ofreciendo la carnada en los muelles. Ahorita estamos pescando aquí en un barco hundido también. Aquí lo pueden ver. Y bueno amigos, vamos a lo que venimos, ya sacamos un poco de carnadas, ahí las tenemos en el vivero, el compa Dani ahí le anda pegando, ya sacó unos cuantos pargos, vámonos a pescar. Dani, tenemos que ganarles a los viejos. Ah, güey, ey, güey, está bien bueno. Es el más bueno hasta ahorita, ¿va? Ya marca. A ver, posiciónalo ahí, peinita, bonito. Está mordiendo macizo y de repente corrió. Hasta que se dejó. Amigos, algo muy importante aquí en ese tipo de estructura que estamos pescando es que si le damos poquito de comer, se nos va a meter al fierro ahí, nos va a tronar la línea, vamos a perder el pescado. Entonces, estamos una pequeña lucha entre darle poquito nomás de comer y pegarle el jalón para meterle el anzuelo. Bueno, vamos a irle pescando. Aquí está mi padre dándole también. Dani. Está bueno, Dani, ¿eh? Dani, a ver si te tocan pescados ahora. Dani. Caramelo. Ingazo, esos son los que andan comiendo, güey. Sí, man. ¿Sí va? Pero andan muy poquito. Andan muy poco, ¿sí era? Bueno amigos, llegamos al primer punto de pesca. Espero que me estén viendo bien. Voy a tirar con un charalito, con la caña, y con la mano voy a tirar con un agujón. Ahorita les voy a mostrar cuál es la carnada, que es, cómo es el agujón. Esta la voy a dejar aquí en el tintero, lista para que me cale un pargón. Observen, un agujón de muy buen tamaño, está bien vivo, pero voy a tirar con una piula en mano. Como es una carnada muy grande, hay probabilidades de agarrar un animal bien, bien grande. Bueno amigos, ahí está. Este tipo de carnada a nosotros nos gusta ponerla, si se dan cuenta que tiene la boca así, de la parte de abajo, miren, así, y le da la libertad, le da una libertad muy buena a la carnada para que se mueva. Y con eso. Bueno amigos, ahí está el agujón bien, bien vivo. Lo voy a tirar ya pegadito en los pilares. No le grabo para allá porque está muy oscuro. Ahí está, ya, en el agua. Gato, mamá. No. Amigos, con el... Es curvina. Curvina. ¡Oh, qué buena curvina! ¡Para arriba! Con el agujón, les dije que iba a salir algo chingón. Cuidado, güey. Es que el agujón es buenísimo. ¡Qué perro a huevo! ¿Era? Muy buena curvina con el agujón. ¿Cómo se mira, pa? ¿Cómo se mira? Muy bien. ¡Qué chingón, neta! Se los juro que tiré ahí cerca de los pilares y dije, bueno, se siente la fe que le tienes a la carnada, porque anteriormente estábamos platicando aquí con mi pa que nos había tocado un día que había una actividad bien chingona, una pesca muy buena con este tipo de carnada. Y ahí está el resultado. Traíamos dos o tres, ¿no? Y se nos salieron del vivero. Tienen el vivero pues unas entradas ahí de agua y se nos salieron ahorita que corrimos. Entonces, ahorita vamos a poner la luz aquí al agua para ver si se acercan más y tratar de atraparlos. Pues ahí está, mira, una muy bonita curvina. Vamos a seguirle dando. Ahí está. Ay, nada más. Dani, la otra cámara, güey. Véngase. Ahí está, amigos, miren con la
Ahí está, amigos, cuando llegamos, traía yo un agujón vivo y en cuanto lo tiré al agua, se me prendió una curvina muy seguramente. La perdí, después me encontré uno que había muerto ahí, lo tiré y también, pero ahí sí la alcancé a prender, ¿no?, la curvina. Y ya me había resignado porque aquí no andan agujones. Y allá miré que había uno muerto ahí en la lancha, lo agarré, lo puse y ahí está, mira. Ahí está la prueba de que están comiendo carnadas grandes, agujones. Ahorita vamos a tratar de sacar lisas. O si pasan los agujones, vamos a estarlos cazando. Porque lo que quieren es agujón. Miren, esta, a comparación de la que miramos ahorita, que salió de aquí abajo de la lancha, está bien pequeña. Pero andaba una ahorita aquí como unos 5 kilos más o menos. Pero ahí está, mira, otra curvina más. Vámonos. ¿Te la agarró? ¿Te la agarró? Y estamos enredados, doliendo madre. A ver. La red. No manches, me quedé en el cimbre. La red. Dani, la otra cámara. ¡La soltó! ¿Cómo la ves, Dani? Está bien buena, güey. No mames, güey. Está como de unos 15 kilos, güey, por ahí. Sí, pero está ahí. No mames. Bueno, amigos, ni hablar. Estoy temblando yo y ni siquiera yo la estaba cordeleando. Hasta gana me dio fumar un cigarro. Pero bueno, estamos batallando un poco por la carnada. Traemos charales, pero lo que están queriendo comer ahorita son agujones. Pasaron una mancha de dos agujones ahí y mi papá le tiró con la atarraya. Alcanzó a agarrar uno nada más y dijimos, va, muy seguramente él va a agarrar una muy buena. Y en cuanto lo tiró, 5 minutos y prendió ese animal que desgraciadamente se le soltó, pero era una curvina como unos 10 kilos, 12 kilos más o menos. A ver, unas palabras del pescador. ¿Ahí? No puedo ni hablar. Bueno, ni modo, vamos a seguir tirando, vamos a estar al pendiente de los agujones que estén pasando. Y bueno, yo ya saqué dos curvinas, el compa Dani unos parguitos ahí al empezar. Aquí estábamos temblando con las piolitas a punto de trozarse. Ni modo. Ahí me la agarró. Me la agarró yo. Simón. Vámonos. La red. Simón, la red. Está buena, güey. Está bien buena, güey. Yo estoy grabando, güey. Está bien buena, güey. Está bien buena, güey. Está bien buena, güey. Súbela. ¡A huevo! Teníamos rato dándole al con un pajarito, con un agujón. A ver, pa, enséñala. Siempre rifando al viejo, era. ¡Ingatú! Entonces, ya nos íbamos a ir. A mi papá ya se le había ido una así del mismo pelo, del mismo tamaño más o menos. Ahorita se las voy a mostrar bien. ¡Ingatú! ¿Con qué lo sacaste? Con un agujón. Con un agujón vivo. Un agujón vivo. Vean nada más el monstruo. Amigos, miren lo que acaba de capturar mi papá. Como siempre, mi papá se la rifa. ¿Miran? ¡Qué impresionante, neta! ¡Qué perroncísimo! Una muy buena curvina chata, creo que le dicen. ¿Sí? Una curvina chata. Como de unos 7 kilos, más o menos, aproximadamente. Con un agujón vivo. Como les comentamos, cuando llegamos allí andaban los agujones. Y es una carnada muy, muy buena. Se dieron cuenta, el que traía yo atrapé una, después atrapé otra. Con uno incluso que estaba muerto, este lo agarró con un agujón de mucho más grande, yo creo como una cuarta más o menos. Pero vean el grosor, vean mi mano, más o menos. ¡Qué perro! Siempre, siempre mi papá rifándose la macizo. ¡Qué bonito animal! ¡Vámonos! Ven, Dani, estoy grabando ya. Se vino la otra, señores. No está tan grande. Se vino. No, es que jala, ya que ya aquí va a jalar. Ah, es pargo. Ya marca, ya marca. Buen parguito. Buen pargo. A ver, el viejo otra vez. Un buen pargo. Muy buen pargo. Unos kilo y medio más o menos. Todo está grabado. Espero estén viendo bien por el. Estoy aquí contraluz.
una corvina como unos 3 kilos aproximadamente, con un pajarito. Muy bonita, vamos a seguir pescando. Ahí anda el compa Dani también tirando con una lisa viva, con pajarito también el compa Berume. Ahí está. Bueno amigos, pues así vamos a terminar el día de pesca aquí en Topolobampo, en los muelles, pescando con carnada viva, que el día de hoy utilizamos una carnada diferente, que son el pajarito o el agujón. Mi papá se llevó la corona el día de hoy. A ver, saca lo que pescaste. Van a decir, tu papá siempre saca todo. Pues sí, él es el maestro de esto. Ahí está, mira. Qué perna, ya ni agarrarte ahí. Qué perrona, Muchas felicidades. Thank you. Y bueno, pues mi papá tuvo la mejor captura el día de hoy. Yo logré capturar algunas corvinas también pequeñas. El compa Dani unos pargos. También el amigo César. Espero les haya gustado mucho este video. Es un tipo de pesca que se dificulta mucho grabar porque estamos en oscuridad. Este tipo de cámaras casi no captan la luz. Pero bueno, se hace lo que se puede con el equipo que tenemos. Y bueno amigos, no olviden suscribirse a su canal J de Pesca. Darle like y nos vemos a la próxima. Saludos.